¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a este Top 8 Qualifier del LCA AG3 mensual acá en Querétaro. Estamos viendo un Grim contra Superdog, el de Cosmic contra el de San Luis Potosí. Ventaja parcial para el de Cosmic, que la anda clocheando y se lo lleva con apenas 4% de daño en su contra. Grim contra Superdog para llegar al Top 8, el Top 8 Qualifier Best of 5. Ahí los dos tratando de ver quién entra primero en la interacción. Muy buen lobby out of shield de parte de Grim. Conecta muy bien ese bucket con ese dash attack. Lo regresa con el flood este Super Dog. En agarre va para arriba. Tornadito del amor. No le termina haciendo mucho daño. Empieza con esa serie de up tilts. No alcanza a confirmar el combo. Aún así lleva una muy buena ventaja el de Cosmic y EFG. Vamos a ver cómo responde Top 1 de San Luis. Muy buen crosslash ahí para hacerle 100 de daño. Con ese packet ya termina reversando la situación y poniéndola más o menos even. Vamos a ver cómo responde Superdog. Muy buena vida para afuera con una serie de backers. Tenía totalmente el limit, lo quiere limpiar. No lo está dejando regresar y parece que el de San Luis ya no regresó. Y tenemos el primer juego para el buen Superdog. Ahí la banda poniendo muy buen ambiente acá en Querétaro. Efectivamente es muy god. Vámonos al siguiente match, amigos. Start the battle, Mario. Saludos, por cierto, la banda del stream que anda viendo. Digo, aquí alcanzo a ver a Blitzkrieg y a Hazaman comentando. Vámonos al siguiente match. Y Green se va a poner modo sello, va a sacar a su main. Ya saben que este vato es multi-main, pero parece ser que le tiene más confianza a su Didi. Veamos si le ayuda. Hace rato le ayudó bastante contra Junko, también de Cosmic. Ahora estamos en Battlefield chiquito, Small Battlefield para la banda. ¿No vas a pagar tu licencia, verdad? Sí, le dije a Bolín que me echara un WhatsApp cuando me llamen. Bamba. Venga, pues ahorita la ventaja parcial es para el de San Luis. Ya tiene 85% a Superdog. No lo está dejando regresar al stage. Le dije una varita de recuerdo. Se la roba muy bien Superdog. Venga, va para arriba. Serie de Optius no conecta el upper. Ahí los dos tratando de buscar una entrada. Y parece que el del Met está ahí reverseándola de poco en poco. Uy, muy buena capita ahí para quitarse el side de Grim. Grim con esa conexión de downfield up smash. Muy buen día de parte de Superdog para evitar perder la stock. Y la está reverseando poco a poco el de la colmena cósmica. Y tratando de colar un F smash. Va para arriba, downfield upper. Muy buen upbeat. Mejor día del de San Luis Potosí. Vaya bien recorrido con la bananita y con esa conversión a Packer. Se la lleva muy bien reverseando esta situación el buen Superdog. Responde también Green y tenemos neutral nuevamente. Venga, vámonos para arriba. Y apoyándose de la plataforma. Venga, uy. Estaba ahí metiendo las muy buenas conversiones con la cáscara de la banana. Dash attack, castigando muy bien Superdog con ese downer. Situación bastante even, ¿eh? Parece ser que en esta segunda match están bastante equilibrados estos dos jugadores, bastante buenísimos. Ahí haciendo daño de poco en poco el Diddy Kong. Venga, le deja la bananita de recuerdo, se la roba muy bien Superdog, se la deja justamente el Edge, lo hace tropezar y por poco y no alcanza a cubrirse para evitar ese castigo del Smash. Agarre, vamos para abajo, dice Superdog, lo lleva para arriba, lo lleva hasta el cielo, ya no alcanzó a meter el confirm del lobby. Los dos de números rojos, muy buena día ahí de parte de Superdog. Va para arriba, muy buena de Grim reverseando la situación. Sin embargo, ya con un 93% de daño. Venga, va para arriba. Superdog ahí tratando de meter daño de poco en poco.
responde muy bien. Green Yellow tiene 51% y todavía conservando sus dos stocks, apoyándose muy bien de la Rachel de San Luis Potosí. Pero ojito que esto no está escrito. Ya saben que en Smash hay unos rivers bastante curiosones, como este backer que se acaba de rifar el buen Super Do. Venga, conversión de Down Tilt, la Dash Attack ya tiene 91% de daño al de Cosmic. Ahí aguantando la situación, muy buen backer. Uy, muy buena de parte de Grim, haciéndose downer con la bananita, dándole algo de momentum y empatando el marcador 1-1. Recuerden que estamos en Best of 5 en esta Top 8 Qualifier. Venga, pues vámonos. Tercera match entre Super Dog y Green. Repite personaje. Puede ser que se sintió un poco más cómodo con Diddy Kong. Super Dog ahí usando su siempre confiable Mario. Venga, serie de combos de parte. Green lo lleva para arriba. Ya metió un 41% de daño en apenas 10 segundos de match. Dash attack a Backer. Ha tratado de dejarle la cáscara del recuerdito. Venga, lo hace tropezar. Aprovechando muy bien con ese dash attack este Grim. Vámonos para afuera. Tropieza con su propia cáscara. Ya tiene al de el met en números rojos. Venga, ahí los dos tratando ahí de encontrar alguna entrada. Respetándose bastante. Ya Super Dog en los linderos de tener la Rage al máximo. Y lo está aprovechando bastante bien, sacándole poco a poco el daño a este Green. Venga, Backroom se lo quería llevar con el Blood. No lo aprovecha, pero lo agarra. Lo deja fuera del stage. Venga, va para arriba. Uy, el Smash que no alcanza a conectar. Vámonos para afuera, dice Green. Le roba muy bien la casca de banana a este Super Dog. Sin embargo, lo aprovecha Green y con ese Up Smash termina quitándole la stock al buen Super Dog. Aprovechando esa conversión, ya lo subió a 39% de daño. Responde muy bien este Super Dog con ese Up Smash. Aunque lo quiere limpiar con el Fireball. Venga, Down to the Dash Attack, castigando muy bien, aguantando el escudo este Super Dog para meter un Up Smash. Otro dash attack, no alcanza a castigar con el juego aéreo y ya se lo está volviendo justamente Super Dog. Ahí castigando en el aire, aprovechando el muy buen juego aéreo que tiene Mario. Ahora le toca a Green mantener el control del stage. No, lo está tratando de regresar y ya lo regresaba Super Dog. Green ahí tratando de obsetearla. Va para arriba, muy buen upi y mejor día de parte del de San Luis Potosí. Vamos a ver qué tal le sale. Dash attack de parte de Super Dog. Va para afuera. Uy, muy buen dash attack. Conversión aéreo. Se recupera Super Dog ahí con ese neutral air. Para hacerle daño de poco en poco. Uy, muy buena conversión de Down Tita Packer para quitarle la stock a Grim. Ojo que estamos en situación de last stock. Ahí este Super Dog un poco dañado. Ya con 67% de daño. Green prácticamente con la stock nuevecita. ¡Uy! Venga, muy buena día ahí de parte de Super Dog. Ya está en números rojos. Aguantando muy buen par de parte del de San Luis Potosí. Lo quiere castigar. Ya Super Dog con números bastante elevados. Y con ese Up Smash termina dándole la vuelta a Green. Marcador de 2-1 en favor del de San Luis Potosí. Anda buscando el offset, como pueden observar ahí en el stream. El buen Super Dog tiene Seed 2 y Green tiene el Seed 7. Vámonos al cuarto match entre estos dos compis. Bastante buenos jugadores los dos. Y de nuevo repetimos Diddy contra Mario. Vámonos, Battlefield chiquito otra vez. Ahí Super Dog cargando el plug. Vale, vamos para arriba. Tornadito del amor ahí. Green tratando de escapar por el aire.
Venga, down tilt, down tilt. Ventaja porcentual parcial para el de EFG. Venga, va para arriba. Muy buen knockback. No quitó el stock, pero ya lo tienen un daño de 3 cifras a Dream Locking. Se recupera por muy poco. Ya le robó también la bananita. Anda buscando castigar en el edge. Venga, down tilt the backer. Y lo quiere limpiar con el flood. Se recupera justamente con el cohete. Tornado del amor. No es lo suficientemente potente para llevarse la stock. Venga, dash attack a backer. Dream trata de reversear. Es una situación bastante precaria en cuanto a porcentaje. Muy buena oportunidad para el del Estado de México, que termina firmando la stock. Muy bien. Venga, doble tropiezo ahí para Superdog. Dejando ahí la bananita de recuerdo en las plataformas. Quitándole un poco de movilidad al de Cosmic Hive. Venga, va para afuera. Le deja la bananita de recuerdo. Y el que no está dejando regresar es este Green. Muy buen wild jump de parte de Superdog para regresar. Ahí tratando de variar la situación. Muy buen down hit a up smash y termina reverseando el neutral, el de San Luis Potosí. Estamos otra vez even con 5 minutos en el cronómetro. Ya se recupera bastante bien. Empieza ahí con esa serie de uppers el buen Superdog. Ahí trata de castigar con un neutral air. No está dejando regresar. Muy buen up smash. Ya tiene a Green en 112% de daño. Green tratando de aprovechar y ya lo sube también en los linderos del 80. Muy buen air smash y ya los dos están prácticamente en el 100 de daño. Venga, Backer, que no alcanza a pegar. Muy bueno. Muy bueno. Y con ese up smash termina llevándose la stock este Super Dog. Venga, serie de jabs. Le roba justamente la plataforma. Optic, Doctor, Hopper, 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 Oppy. No alcanzó a llevarse el stock, pero ya le metió un daño bastante considerable. Vámonos para abajo, dice Grim. Ya no alcanzó a colar el aéreo para quitarle el stock. Situación bastante buena para el del Med, que puede forzar el juego 5. Venga, va para afuera. Deja la manita de recuerdo. Alcanzó a regresar por muy poco. Le roba. Uy, vámonos para abajo. Ya no alcanzó a regresar. Muy buen gimpeo de parte del de San Luis Potosí, que ya está en 93% de daño. Recuperándose bastante bien. Dash attack que falla. Down to la dash attack. Respondió muy, muy bien con ese FT. Le está buscando el gimpeo este Super Dog. Venga, va para arriba. Ya Green con 136% de daño. Super Dog con la stock prácticamente intacta. ¡Uy! Se resbala. Quería buscar el down. Quería buscar el Green. Y con ese backer se lo quiere llevar. Muy buen día de parte de Green para evitar perder la stock. La quiere clutchear. La quiere forzar. No quiere irse a juego 5. Bastante cardíaca la situación. Y con ese backer se la termina llevando muy bien Super Dog, forzando el juego 5. Un match bastante, bastante parejo entre estos dos grandes jugadores. Venga, repite con Didi. Vamos ahora con Hollow Bastion. Juego 5. Venga, muy buen up smash de parte de Super Dog. Muy buen backer para recuperarse. Empieza ahí con esa serie de up tilts. Va para afuera. Ventaja porcentual por muy poco para este Green. Un tiercito ahí dejándole la bananita de recuerdo. Aquerazo ahí disparándole. Uy, muy, muy buena cajita de parte de Super Dog para reversearle justamente ese disparo. Lo quiere hacer tropezar, no lo logra. Venga, down tilt a Opel, a Opel, a Opel.
Y fue lo suficientemente bueno cerca de la Blast Zone para quitarle la stock a Grimm. Super Dog que no se quiere ir a Lucent, si no me equivoco todavía es fase de Winners. Para arriba dice Grimm y termina quitándole también la stock con apenas 29% de daño en su segunda stock. Una quinta match bastante pareja. Y ya. De aéreos, y ahora el momentum lo tiene Super Dog bastante bien con ese 73% de daño. Pasa el momentum ahora para el de San Luis Potosí, que no alcanzó a aprovechar una muy buena cantidad de daño. Grimm se va para arriba, vaquerito. Vámonos, Super, y ya no alcanzó a firmar el lobby. Grimm quiere castigar el de San Luis Potosí, no lo logra. No alcanzó a aprovechar y con ese up smash termina quitando el stock. Muy buena de parte de Super Dog, que ya está en la antesala de meterse al top 8 por la vía de Winners. Venga, serie de up smash. No alcanza a castigar ese up smash. Sí, pegó. Venga, ahí trata de aprovechar la bananita. Haciéndole daño. Vámonos para abajo, dice Grimm. Aéreo no es lo suficientemente potente para llevarse la stop. No lo quieren dejar regresar. Muy buen Ombi. Ahí pegando con la esquinita de la hitbox. Y con ese flash termina firmando la Grimm. Estamos en last stock situation, amigos. Y el ambiente en el vino bastante prendido. Cada quien con su respectivo gallo. Venga, dash attack a Backer. Similar en porcentaje. Ya no alcanzó a tropezar Super Dog. Venga, ahora toca el turno de Super Dog para tener el momentum. Vaquerito de parte de Grimm. Lo hace tropezar. Aunque no está dejando regresar a la plataforma este Grimm a Super Dog. Venga, va para afuera, dice Super Dog. Estaba buscando el Fener para quitarle la stop. Situación bastante tensa entre estos dos jugadores. Ya en número rojo prácticamente. Andaba buscando el vaquerito fuera del catch. Lo agarra, vamos para afuera, dice Grimm. Le deja ahí la cáscara del recuerdito. Vamos a empezar. Y con ese Osmas tenemos subsidio en el qualifier de Top 8. El de San Luis Potosí se termina metiendo por la vía de Winner Super Dog. Todavía lo vamos a tener en